Una de las prioridades del Ayuntamiento de Mérida es impulsar el deporte en la ciudad. Y como parte de las acciones emprendidas por Renán Barrera, alcalde de la ciudad, se presentó el proyecto de la Liga Meridiana de Desarrollo, que promoverá el deporte entre los jóvenes prospectos del béisbol para el año 2013. Renán Barrera dio a conocer los pormenores y propósitos de esta liga, cuyas actividades se realizarán bajo un nuevo concepto enfocado al desarrollo de los jóvenes beisbolistas yucatecos y que ya fue presentado a los presidentes de clubes en el marco de la 42ª Convención Nacional del Béisbol Mexicano. Expertos en béisbol ven con buenos ojos el proyecto, ya que se calcula que cuando menos la mitad de los 16 equipos que militan en la Liga Mexicana tendrían representación en la Liga Meridiana. Renán Barrera dio a conocer el proyecto de la Liga Deportiva, acompañado de Jesús Aguilar del Instituto Municipal del Deporte, Mario Ceballos Pojorquez, presidente del Club de Béisbol Profesional Leones de Yucatán, y Ramón García Medrano, representante de la Liga Meridiana de Desarrollo.